Ubicada en la región andina, La Puna es el sitio más despoblado de la Tierra, pero también uno de los más enigmáticos y sorprendentes. Enclavada entre los 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, representa la zona más virgen de la provincia de Catamarca. Abarcando Antofagasta de la Sierra y el norte de Belén, La Puna catamarqueña se caracteriza por su morfología volcánica, que ostenta numerosos conos de más de 6.000 metros de altura, con depresiones que conforman cuencas cerradas, con lagunas y salares. El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, José Ariza, presidió los festejos por las bodas de plata de la escuela secundaria número 39 de la villa de Antofagasta de la Sierra y entregó 10 cocinas solares realizadas en talleres CAJ por alumnos de la escuela de Santa Rosa. En el acto participaron, además, el intendente Carlos Fabián, el senador electo José Liquín, el integrante de la Junta de Clasificación Mario Carrizo, la directora de despacho Andrea Galván, religiosas, directivos de escuelas de la región, autoridades policiales, militares y la comunidad antofagasteña en pleno. Tan especial. Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Magíster José Ariza. Director de Educación Secundaria, Profesor Rodolfo Hernán Mancilla. Intendente de Antofagasta de la Sierra, Carlos Fabián. Senador de Antofagasta de la Sierra, Luis Rodríguez. Senador electo, José Cristóbal Liquín. En esta hermosa mañana nos acompaña también la señora directora de despacho, profesora Andrea Galván. Director de Escuela Secundaria número 5025, Sagrado Corazón de Jesús de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta. Tito Filimón Villegas. Y la señorita profesora Vanessa Kipildor, en representación de la Escuela número 73 de la localidad de Villavil. Dos volcanes custodian la entrada. Cerros con puntas nevadas asoman por el este y el oeste, lagunas que albergan flamencos rosados. Las llamas, vicuñas y ovejas comparten la vida con el pueblo milenario. Aquí es donde el escenario se hace apropiado para grandes desafíos, senderos de herradura, más de 20 volcanes de tonalidades infinitas, alteraciones geológicas con oro y plata, delgados ríos con grandes truchas arcoíris, con una atención especial para el turista. El departamento de Antofagasta de la Sierra ofrece uno de los paisajes multifacéticos más bellos y legendarios, semejante a un gigantesco paisaje lunar.
clima es riguroso, frío y seco, con temperaturas mínimas por debajo de 0 grados, una amplitud térmica diaria que supera los 30 grados centígrados y precipitaciones inferiores a los 200 milímetros anuales. Antofagasta de la Sierra, la antesala del cielo, a 3.440 metros de altura, es el principal oasis de la puna catamarqueña. La inmensidad se abre en un mar de montañas y el cielo avanza entre las nubes gigantescas, rojos, amarillos, negros, blancos, violetas y verdes cambian de textura y volúmenes. Aquí en Antofagasta nada es igual a lo que está al lado. Casa del Sol la llamaron sus primitivos habitantes. Digno lugar para ser morada de un astro tan importante. Con sus 28.000 kilómetros cuadrados es el departamento más grande de la provincia y tiene apenas 1.300 habitantes. Director de la institución, Santos Álamo, rememoró todas las etapas vividas por la escuela a través de los años y manifestó que había momentos en los que no tenían ni tizas para dar clases. Recordó que el esfuerzo de la comunidad educativa fue suplantando las carencias en la escuela. Por su parte, el ministro Ariza rememoró que el establecimiento fue creado por un gobierno peronista en 1988 y el nuevo edificio, que fue iniciativa legislativa de la doctora Lucía Corpacci cuando fuera senadora nacional, fue inaugurado en el año 2012 por la gobernadora. Y las tizas no estaban, querido director, porque en los años 90 se había desfinanciado totalmente a la educación, transformándola en un asunto casi exclusivo de pudientes, manifestó el ministro, y a la vez agradeció a la comunidad por todos los esfuerzos realizados. La escuela forma parte de una gran decisión política que se tomó allá en los años 80, cuando asumía el gobierno justicialista del doctor Ramón Eduardo Sali, y a nivel nacional, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. En ese momento, en el año 84, se puso a discusión en un gran congreso pedagógico nacional que desgraciadamente no llegó a cuajar, y ya le voy a explicar por qué. Lo primero que se proponía en ese congreso pedagógico era la ampliación del servicio educativo y que pasemos de la educación primaria obligatoria a la educación secundaria obligatoria. En Catamarca se tomó esa decisión y se crearon ciclos básicos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Catamarca. Se creó, por ejemplo, la escuela de Ancasti, una escuela que no tenía una población centenaria y milenaria en nuestros valles, en el límite del valle, que no tenía una escuela secundaria. Se creó en el departamento La Paz dos escuelas secundarias, en el departamento Santa Rosa, en el Alto. Se creó la escuela en Paclín, el departamento Paclín, en el departamento Capayán. En cada uno de los departamentos se fueron creando escuelas secundarias. Y junto con ello, los institutos de estudios superiores. Ustedes tienen uno muy cerca, acá en Belén. Se crearon en Belén, Pomán, Tinogasta, Santa María, La Paz. Porque se entendía que la educación era una herramienta para el crecimiento individual y colectivo. Financiaron el sistema educativo. Si ustedes recorren la provincia de Catamarca, no verán más de 5 o 6 escuelas creadas en el periodo que va de 1991 hasta el año 2003. Y en el 2003, justamente, cuando cambia el rumbo político del país, cuando se instala un nuevo proyecto, se empieza a pensar no solo en la educación, sino se empieza a pensar en el conjunto de la sociedad, qué herramientas tenemos para que pueda haber desarrollo, para que pueda haber justicia. Y ahí se pone en marcha un plan político donde la educación ocupa una centralidad que no tiene parangón en la historia nacional. Por eso ustedes son
receptores de esa política en este edificio que es orgullo nacional. Yo estuve en la inauguración cuando vino el ministro Cileoni y la verdad que este plano, esta escuela ya ha recorrido por distintos lugares del país porque quieren imitar, porque es no solo un edificio que nos invita a una buena educación, sino también a compartir por la forma en que está estructurado, digamos. Se accede por camino asfaltado a través de la ruta provincial 43, distando 284 kilómetros al norte de Belén y 597 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Desde el norte se accede desde la pequeña localidad de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, la cual se ubica a 309 kilómetros. En ese momento crear 300, 700 escuelas. Hoy vamos por las 1.580 escuelas inauguradas a lo largo y a lo ancho del país. Catamarca para este año va a cerrar con 62 proyectos de nuevos edificios escolares. Pero no solo eso. La revolución tecnológica que significó entregar 58.000 netbooks en toda la provincia de Catamarca. Catamarca o en la capital federal, porque nosotros concebimos la educación justamente como algo colectivo, como algo integrado. Permítanme felicitarlos por estos 25 años, pero también recordarles que muchas veces son las decisiones políticas las que acompañan esos procesos de construcción de identidad, de qué escuela queremos, para qué queremos que nuestros hijos se eduquen, porque los padres nos preguntamos esto: ¿para qué quiero yo un hijo educado, un hijo que atraviese por la institución escolar? Y en esos fatídicos años 90, la escuela se corrió de los objetivos de la sociedad y perdió ese prestigio que tuvo durante tanto tiempo. Ayúdennos a recuperarlo, ayúdennos a que la escuela vuelva a ser el horizonte que la comunidad quiere que sea para que sus hijos puedan tener la mejor formación posible. Y no me refiero a la cantidad de conocimiento, sino me refiero a que podamos tener una buena escuela con muy buenas personas, que esas personas sean, como dice esa placa, que humildemente queremos estar presentes. La educación es el acto más solidario, por lo tanto es el acto más humano. Si en el origen de los tiempos, ese hombre que descubrió cómo encender el fuego o cómo fabricar una herramienta simple no lo hubiese transmitido, no hubiésemos tenido el desarrollo tecnológico que la humanidad ha tenido. Enseñar, educar, aprender es el acto más solidario. Necesitamos que los tres elementos de la educación, los padres, los docentes y los alumnos, tengan metas claras, objetivos concretos. Uno de ellos es el de la justicia social. El otro es que la igualdad sea efectiva para que todos podamos vivir con dignidad como nos merecemos. Comunidad de Antofagasta la Sierra, muchísimas gracias por el calor y la calidez que me dan y feliz cumpleaños. Asimismo, participó luego del descubrimiento de placas recordatorias entregadas por la doctora Corpacci y el intendente Carlos Fabián. Además, hizo entrega de 10 cocinas solares realizadas en talleres CAG por la Escuela de Santa Rosa, donadas a distintas escuelas de la región. Y entregó recordatorios a docentes, alumnos y ciudadanos destacados por su compromiso con la institución. Otorgó un subsidio de 3.000 pesos entregado al director Álamo para la finalización de los trabajos en la FM de la escuela. Y efectuó la donación de banderas de ceremonias de la Argentina y de Catamarca.
raspando de sal las mejillas de la tierra dolida sobre el salar, las mejillas de la tierra dolida sobre el salar. Qué pena lloran tus ojos puestos en el saladar. Fue antiguo poblado de los atacameños. En sus cercanías existían y existen importantes minas de oro, cobre, bórax, plomo, etc. En 1780 se incluyó su región en la Intendencia de Salta del Tucumán dentro del Virreinato del Río de la Plata. Tras la Revolución de Mayo, el territorio fue ratificado como parte de la provincia de Salta en 1814. Sin embargo, el territorio en donde se encuentra Antofagasta de la Sierra fue pretendido por Bolivia hasta 1890, año en el cual reconoció la plena soberanía sobre el territorio, y en el año 1899 debió hacerlo Chile. De este modo, en 1900, Antofagasta de la Sierra pasó a ser la capital del departamento homónimo y más meridional de la Gobernación Nacional de los Andes. Cuando la Gobernación de los Andes fue disuelta y repartida entre Jujuy, Salta y Catamarca, todo el departamento de Antofagasta de la Sierra pasó a jurisdicción catamarqueña. La población tiene sus pocas calles arboladas con álamos que se destacan de las pequeñas casas de adobe estucadas y pintadas de blanco. Hay pequeñas quintas de maíz, trigo, papas, habas, quinoa y cebollas. El potencial turístico es muy importante, no solo por los aspectos pintorescos de la población, sino por el entorno natural. En sus cercanías se encuentran muchos volcanes apagados, destacándose entre ellos el elevado volcán Galán, con una gigantesca caldera de 45 kilómetros por 35 kilómetros. Otros grandes atractivos son el extenso Salar del Hombre Muerto, con paisajes que parecen oníricos, mientras que en la Laguna Grande abundan las parinas, flamencos rosados.
poco me conocen por el nombre. Casi nadie. Todos me dicen chino. No sé por qué, pero bueno, así me dicen chino, así es. Para mí es un gran honor y orgullo poder venir a estas escuelas, que son las escuelas donde uno ve que hay mucho sacrificio, pero también muchísimo amor, ¿sí? Y esa es una de las cosas fundamentales de la vida, el amor, ¿sí? Así que yo deseo eso, que sus señoritas, sus maestros, entre ustedes, exista mucho de esa virtud, que es poder. El principio del amor dice que la primera condición para cuando uno ama es respetar. El respeto quiere decir aceptar al otro tal cual es. Y durante mucho tiempo nosotros, por ser como somos, somos sociedad. Felizmente hemos cruzado esa barrera. Y hoy, nuestras escuelas de la patria, en nuestras escuelas democráticas de la patria, el respeto es un valor sustancial, que es una de las cualidades del amor. La otra cualidad que impide el amor es el cuidado. Si no hay cuidado por el otro, no hay amor. Y esto que ustedes están haciendo ahora, el ser alimentado, no solo con el alimento material, sino con el alimento espiritual que le dan sus maestros, y con el otro alimento del conocimiento, nosotros los adultos los estamos cuidando a ustedes, porque queremos que ustedes sean mejores que nosotros, que puedan hacer cosas más lindas de las que nosotros como generación, como sociedad, hemos logrado. Así que yo estoy muy feliz de poder compartir, aunque sea unos minutos, unos instantes, con ustedes, porque de ese modo me voy a sentir más hermano de ustedes. Cuando yo esté allá en mi casa con mis hijos, les voy a poder decir que compartí la mesa con muchos chicos y chicas de Antofagasta, y que son nuestros hermanos. Así que yo voy a hacer un saludo por cada uno de ustedes, para que sean felices y sean capaces de amar. ¡Salud! Hay que quitar el vaso, no sé a quién. Especialmente para los hinchas de Boca, va este saludo. Entendimiento, endulzando mira la inquietud.
hermano de la mano, un mar de gente me enseñará cómo hacer hablar al sentimiento. En un salto cada uno da toda la fuerza de su corazón, andando muchos ojos son calor de entendimiento, endulzando mira la inquietud.